Estas son las primeras imágenes que se tienen desde el fondo de la mina y ustedes pueden apreciar entonces allí cómo está grabado desde el exterior el pozo. Es un video que recién se comienza a conocer y en donde más adelante usted va a tener la oportunidad de ver incluso alguna imagen de uno de los mineros. Se maneja a control remoto desde la superficie y se va internando entonces a través de una fibra óptica la comunicación. Esto es un video, gentileza de Codelco Chile, que podemos entonces apreciar. Está con algunas dificultades porque está grabado desde el exterior, pero atención que ahí se va a ver la cara de un minero. Ese es el momento exacto en el que aparece entonces relentada allí en la imagen la primera imagen de un minero desde el fondo del yacimiento, saludando a la cámara, haciendo algún gesto, y allí se acaba el video. Eso es lo primero que tenemos. ¿Lo podemos volver hacia atrás para volver a...? Esa es la imagen de uno de los mineros atrapados. Primero en C5N usted lo está viendo a través de las imágenes de Chile. Este es el rostro de uno de los mineros atrapados a 730 metros de profundidad. Una imagen exclusiva desde el fondo de la mina. Este es uno de los mineros quien está luchando por su vida, captado por una cámara que atravesó toda la sonda hasta el fondo de este yacimiento para saber en qué condiciones se encuentran. Sigamos escuchando al corresponsal Rubén Ulloa con esta imagen impactante del minero. Esperando, que todos estábamos esperando en realidad, la imagen de un minero en el fondo del yacimiento saludando y dando cuenta entonces de que sí, efectivamente, ese es el testimonio visual. Ya no solamente el mensaje escrito que fue recogido desde el fondo de la mina y que el propio presidente de la República mostró. Esta es la imagen de un minero a 688 metros de profundidad, dando testimonio gráfico, audiovisual, amigos, de que ellos están vivos. Estos son los ojos de uno de los mineros. Increíble, la cámara atravesó toda la sonda hasta más de 700 metros. Miren ustedes, cómo la iba atravesando. Vio unas luces. ¿Saben qué son esas luces? Son las de los cascos de los mineros, porque ellos mismos las encendieron al saber que estaba llegando la cámara. Y luego aparece en primer plano el rostro de uno de ellos. Es este. Esta es la muestra más fiel que realmente los mineros están vivos.